venezolano a ejercer su derecho al voto. Viva la verdad, lo que estamos luchando, lo vamos a lograr. Es así todo el tiempo. Yo tengo 95 de años y aquí estoy firme. A lo gordo. Esa es la manzana para el guase que le llegue a Maduro todo eso. Y nos falta pasar otro río. ¿Y el otro río allá? Sí. Bueno, los chavistas somos alegría. Todo va a pasar del río, pero igual se ríe. Aquí vamos, nadie nos detiene. Por ti, Chávez. Tratando de salir ya del Coliseo, pero en la intersección de la Cuesta del Trapiche no nos dejaron pasar. Entonces unos camaradas, en mi persona, estamos por el Camino Verde, estamos cansados porque hay fuertes detonaciones y no dejan entrar a nadie. Y la Guardia y el Ejército, pues ya tuve encontramiento con ellos, pero no, y a nosotros nos fuimos caminando y nos sacaron corriendo. Nos tocó meternos para el monte. Aquí vemos varios, puras mujeres y el líder que viene ahí caminando. Ay, el señor que vamos a ir contra un, ¿cómo se llama todo esto? El trapiche. O el trapiche. ¿Qué dicen de esta experiencia? Nada nos impidió votar. Una locura. Hasta el final. ¿Usted qué opina? ¿Qué lleva ahí? La Biblia nos acompaña. La abuelita, ¿qué dice? Es guerrera por donde se metió. A ver, chicos. Guerrera, Maico. Maico, ¿qué hay? Ahorita luchadora. Defendiendo esta revolución. Dando nuestras vidas. Durante 5 de la mañana. Ya ejercimos nuestro derecho a voto. El 30 de julio se expresó la Venezuela heroica.